Perfecta, o para hacer las arepitas ahora con M de Mari. Pero antes, de una vez ya lo presentaste, entonces vamos con el desarrollo de la entrevista. Gladys en Éxitos. Construyendo relaciones que redundan en calidad de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Y bueno, como dijimos antes, estamos con Franco Micucci, arquitecto y diseñador urbano, y vamos a hablar precisamente de las ciudades caminables. Entonces, ¿cómo arrancamos esto? ¿Cómo vemos que es una ciudad caminable como tal? Mira, buenas tardes ante todo, muchísimas gracias por la invitación, espero que se me escuche bien. Y mira, definir qué es una ciudad caminable es complejo y hay muchas estadísticas, uno ve en internet, hay estudios de distintos medios en ese sentido, estadísticas, por supuesto. Porque obviamente, bueno, hay ciudades caminables por defecto, que te digo, Venecia, por ejemplo, que no tiene carros, sino góndolas, es una ciudad caminable porque sí, o los pueblos pequeños. Ahora, el reto es cuando las ciudades empiezan a crecer, se convierten en áreas metropolitanas de gran tamaño, ¿cómo hacen para seguir siendo eficientes en la medida que son ciudades de mucha población, pero no se puede perder la belleza de vivir en una ciudad pequeña, ¿no? Y yo creo que eso es un primer criterio, tiene que ver con la accesibilidad, cómo la persona vive en un entorno inmediato, donde puede encontrar todo lo que necesita para vivir sin tener que desplazarte 2 o 3 horas en cualquiera de los medios en que debas desplazarte. Eso es un primer criterio, ¿no? Otro criterio tiene que ver con las inversiones que hacen las ciudades en términos de transporte público, y no me refiero a uno, sino a todos los sistemas de transporte público, metro, autobuses superficiales, tranvías, bicicletas, taxis, en fin, todo lo que necesita una ciudad para hacer una oferta tan rica que, aunque tú seas muy rico, no necesitas tener un carro para vivir bien, sino que tu riqueza está en precisamente poder escoger cómo te quieres desplazar en una ciudad y que no sea una condena utilizar el único medio que dispongo, ¿no? Y por último, la tecnología, porque evidentemente son ciudades que han hecho uso de la tecnología para mejorar su infraestructura, el diseño de sus ciudades, para hacer ciudades más amigables, más verdes, más sostenibles, ambientalmente más responsable, y hay muchísimos ejemplos de ello. Y bueno, con esos ejemplos, bueno, tengo aquí una lista que arranca con Múnich, Milán, Varsovia, Helsinki. La mayoría son ciudades europeas. De este lado puedes tener ciudades como Vancouver, particularmente, o Portland, Oregon, en Estados Unidos. Y bueno, pero si vamos a América Latina, tenemos Buenos Aires como principal ejemplo de una ciudad perfectamente caminable. Y bueno, y si vamos a Caracas tiene sus focos de caminabilidad, los Palos Grandes, Casco de Chacao, la Candelaria. Pero, ¿cuál es la ventaja de una ciudad caminable frente a estos desarrollos metropolitanos suburbanos, como uno puede ver, como lo que intentamos copiar, copiando mal, del primer mundo? Claro, yo creo que es importante entender que cada región del mundo tiene sus características, su historia, sus fenómenos sociales, económicos y políticos. Entonces, cuando uno ve esos rankings, ganan todas las ciudades europeas, no solo porque son muy antiguas, sino porque son ciudades prósperas, en donde las ciudades tienen un nivel de riqueza y de turismo, sobre todo, que les permite reinvertir en esa infraestructura para hacer la ciudad más caminable y, por lo tanto, para darle mayor calidad de vida a sus habitantes y no solo a los visitantes. Entonces, bueno, en ese sentido, Europa, por ejemplo, por dar uno de los ejemplos, París, que acaba de ser la sede de los Juegos Olímpicos, ha dado lecciones impresionantes sobre la ciudad de los 15 minutos, que ha sido muy polémico, pero que tiene que ver con que tú puedes encontrar a 15 minutos de distancia la escuela, un lugar donde trabajar, donde hacer las compras, donde tener un parque a 15 minutos. Eso parece una utopía y es algo absolutamente sencillo, ¿no? Y no tener que ser como Caracas, en donde quieres vivir en la Lagunita y estudiar en el San Ignacio y llegar en 10 minutos, además. Es decir, donde pretendemos hacer que la geografía de la ciudad se utiliza como un todo, y eso es inviable en cualquier sitio. Por eso la tendencia universal es hacer ciudad de fragmentos, ciudades de pequeños pueblos, en donde tú puedes, como dije antes, recuperar esa identidad que vimos un poquito con la pandemia, en donde la gente empezó a conocerse con sus vecinos porque no podía caminar o salir tan lejos, donde empiezas a reencontrarte. Es un aspecto fundamentalmente humano, como lo decía Gladys cuando hablaba de la tecnología, pero en ese sentido tiene que haber políticas, cómo distribuyo las escuelas, sobre todo las públicas, para que todo el mundo tenga acceso a una buena escuela o a un grupo de escuelas para yo escoger la que más me convenga. Cómo distribuir el empleo y superar esa lógica de la ciudad moderna,
planificada bajo las zonas, que tengo zonas para trabajar y zonas para dormir. Absolutamente en contra de la eficiencia Total. ambiental, porque no es sostenible que tú puedas vivir en un sitio y trabajar a 3 horas de ese sitio, y menos desde que existe el internet y todos estos medios que nos permiten hacer de todo prácticamente desde tu propia casa. Ya hoy día ni siquiera tienes que salir de tu casa para poder trabajar, porque hemos roto la división entre el hogar y el trabajo hasta cierto punto para volver al medioevo, a la época medieval donde la gente vivía y trabajaba prácticamente en su casa. Esto que nos ha enseñado París tiene mucho sentido, y luego todos los temas de las reformas, ¿no? Por ejemplo, Madrid, con Madrid-Río, se hizo una ciudad súper habitable, recuperando la relación con el Manzanares, hundiendo dos autopistas para generar esos paseos increíbles, pero también recuperando la lógica vecinal. Uno va a Madrid y cada barrio compite por tener la mayor cantidad de amenidades, áreas peatonales, mercados, y eso es una maravilla porque se hace una oferta infinita y donde todo el mundo tiene gran calidad de vida. Eso yo creo que es lo que estamos buscando en América Latina, y donde estamos todavía muy lejos, incluso en ciudades como Buenos Aires o las ciudades premium, ¿no? O incluso las ciudades norteamericanas que todavía tienen el chip del automóvil y no han logrado superarlo, salvo ciudades muy contadas, Boston, Nueva York, algo de San Francisco, Portland, Vancouver, que han empezado a entender que la ciudad tiene que ser para el ser humano más que para el automóvil. Sí. Amigable además para todo esto que acabas de explicar y muy bien, así es. Y bueno, y también hablando de este tema de transformación, yo creo que es un tema también de meterle perspectiva, ¿no? Porque Ámsterdam, que es también de estas top 10 ciudades más caminables, hace 30 años no era lo que es hoy. Y si Correcto. hablamos de la Barcelona de hoy, que es producto de una transformación que empezó en los 80 bajo Jean Busquets, si no me equivoco. Exacto. Para prepararla para las Olimpiadas del 92 y hubo una transformación importante también, pero un poco de perspectiva, porque el tema es que muchos actores políticos, sobre todo en América Latina, piensan en el corto plazo, en qué voy a hacer en mi periodo, cuando, Así es. sobre todo a nivel de consejos municipales, cuando las decisiones de un concejal pueden tener impacto de décadas. Ah, sí. Eso es Ni hablé. importantísimo lo que estás Oh. diciendo, porque en realidad lo que ocurre es que la planificación no tiene que estar sometida a las autoridades políticas ni de la ciudad, ni de la región, ni del gobierno nacional. La planificación tiene que ser continua. Básicamente las autoridades pueden escoger a qué proyecto le dan prioridad o no, pero la visión de la ciudad no depende del alcalde, porque la gente no vota a un alcalde a partir de un proyecto político. De hecho, Barcelona y España en general se dedicó durante los últimos años de la dictadura franquista a utilizar todo el talento de las universidades, a pensar sus ciudades y a planificarlas para el futuro. Y ese fue el gran milagro de Barcelona, y que permitió esa transformación tan increíble con los Juegos Olímpicos, porque los catalanes llevaban 30 años estudiando su ciudad, haciendo los proyectos para poder llegar al momento de materializarla cuando la realidad económica, política y social lo permitiera. Yo creo que eso es algo también importantísimo, entender que las ciudades cambian constantemente y muchas de las cosas que se hicieron en los 80 están en revisión. Por ejemplo, Barcelona ahorita encuentra que replica la Rambla, que es la maravilla del espacio peatonal por excelencia de Barcelona. Cada barrio de Barcelona quiere tener su Rambla para no tener que ir todo el mundo a la misma Rambla, como pasa con Caracas. Si Caracas tuviera 20 bulevares de zona grande, no tendrías el bulevar de zona grande tan atiborrado de gente, porque podrías escoger el bulevar de los Palos Grandes o de Santa Dubigi o de las Mercedes y no tener un solo bulevar Sí, junto a pero das Caracas. opciones, además también fíjate en lugares planos, ¿no? Porque esa es otra realidad también Correcto. en el caso de Caracas, que es valle, entonces, bueno, por supuesto habrá zonas que sí o sí tendrán que recurrir al transporte, ¿no? Puede ser a la bicicleta si quieren fajarse con las subidas y con las bajadas, hacer Así ejercicio, es. pero en general sí, también estamos limitados, todo depende. Correcto. Pero también algo que dices que es importante, no solamente la geografía en cuanto a lo plano, ¿no? Sino la presencia de vegetación que Sí. haga el recorrido más amable, más gentil. Y eso es parte de la crisis que vive Caracas con la tala indiscriminada de árboles, lamentable. Pero también producto de que incluso la vegetación hay que renovarla porque no es infinita. Los árboles de Caracas todos tienen 70 años. La mayoría de ellos fueron sembrados en los años 50 con el gran proceso de urbanización de la ciudad. Por lo tanto, llegan a su vida útil y tienen que ser reemplazados por nuevas especies constantemente, y por lo tanto el tiempo es la gran clave en ese sentido, ¿no? Y tenemos que Sí. asumir que los cambios ocurren
de la manera más natural posible. Lo que pasa es que has hablado de varias cosas que, bueno, requieren de mucha visión, requieren de planificación, requieren de voluntad, requieren hasta del respeto, además, ¿no? De esas políticas públicas que deberían ser parte incluso de un Estado por encima de los gobiernos, que cada gobierno, cuando asuma, entienda ese enfoque global que beneficia a las poblaciones y que, bueno, requiere además de una planificación en el tiempo a corto, mediano y largo plazo que debe ser respetado. Muy complejo, además, para la región latinoamericana que no termina de entenderlo hace bastante tiempo, ¿correcto? Gracias, Franco. Gracias, Franco. Ay, qué placer hablar con Franco. Franco Micucci, arquitecto, diseñador urbano, profesor universitario de la Simón Bolívar, miembro de la Fundación Espacio, hablando de las ciudades más peatonales del mundo. La mayoría está en Europa, como decían. Pero bueno, nos quedamos cortos, yo sabía, lo sabía, pero igual vamos a aprovechar también el tiempo para hacer publicidad.